Listo, güey. Ya está la mercancía en la caja. Vas a ver que hoy vamos a vender mucho. Sí, Florecita. Gracias a mi morenita del Tepeyac, que nunca nos desampara. Siempre tenemos para pagar la renta y todos los gastos. Y cada vez tenemos más clientas. Y no se te olvide que yo en la prepa te ayudo con mis compañeras a vender una que otra cosa. Sí, mijita. Por eso Dios siempre te bendice. Y yo sé que algún día te voy a ver cumplir todos tus sueños. Todo es gracias a ti, abue. Porque me has cuidado desde que mi mamita fue llamada por Dios y se la llevó al cielo. Ah, ya no hablemos de cosas tristes. Mejor apúrate porque si no se te va a hacer tarde para irte a la prepa. A ver, chicas. Antes de que empecemos el entrenamiento, tenemos que darles una muy buena noticia. ¿Cuál? ¿Por fin la guarachuda se va a ir del equipo? Ay, Michelle, así no es. Por favor, te pido respeto. Respétense. Pues no, la buena noticia es que sí clasificamos como equipo para la Feria Nacional del Deporte. Entonces, eso significa que nos vamos a presentar ante todas las gimnastas de México. Así es. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Nos tiene que salir muy bien la rutina, coach. Pero espérame, déjame, todavía falta algo más. Porque nuestro equipo tiene la oportunidad de que una de ustedes haga una demostración de su talento como gimnasta individual. Obvio, yo quiero ser la que haga la presentación individual. Pero yo también quiero hacerla. Igual yo. Y yo. Yo también quiero, profe. Sí, sí, ya sé que tú también, pero miren, faltan 3 meses todavía para la Feria Nacional del Deporte y todavía es como muy rápido decidir quién lo hará, pero les queremos pedir un favor. ¿Le vamos a echar muchas ganas? Sí. Venga, venga, ánimo, chaval, aplauso, venga, maestra, venga. Oigan, chicas, pues bueno, ahora sí, vamos a calentar, vengan aquí al frente con la maestra. Es que neta, pa, yo quiero ser la que haga la rutina individual en la Feria Nacional del Deporte. Pero en el equipo también está la guarachuda pestosa que también quiere hacerlo. Hija, lo correcto es que las dos hagan su mejor esfuerzo y que gane la que mejor lo haga. Si no vas a decir nada inteligente, mejor no digas nada. Ya sé que me tengo que esforzar y lo voy a hacer. Pero lo que yo le estoy pidiendo a mi papito es que me dé una ayudadita. Michelle, no me hables así que soy tu madre. Para mi desgracia. Pero bien dice la abuela Antonieta, que qué bueno que me parezco a mi papá y a ella. Princesa, no le hables así a tu mamá. Ah, bueno, ya, X. Pero entonces, papi. No te preocupes por nada, princesa. Yo veré la manera de apoyarte. Ay, gracias, papi. Eres el mejor del mundo mundial. Te amo. Qué barbera. Ese dinero puede ser completamente suyo. Lo único que tiene que hacer es escoger a mi hija Michelle para que sea ella quien haga la presentación individual en la Feria Nacional del Deporte. ¿Qué dice? ¿Acepta? ¿No te das cuenta del daño que le estamos haciendo a Michelle? Ella debería de poder ganarse las oportunidades y las cosas con esfuerzo y dedicación. Ya, Regina, no exageres. Michelle tiene apenas 16 años. Déjame consentir a mi hija. Ese es el problema, Miguel. Que tú y tu mamá se la pasan consintiéndolo en todo. Y por eso Michelle es como es. Tú mismo sabes cómo me trata a mí, que soy su madre. Se avergüenza de mis orígenes, me niega ante sus amigos. Entiéndela. Es una niña. No estoy tan segura, Miguel. Tu mamá se ha encargado de envenenarle el corazón a nuestra hija. Y tú no haces nada. He cedido en tantas cosas. Desde cambiar mi nombre, ocultar mis orígenes. Pero nada es suficiente para ustedes. Ya, vámonos a dormir. Ya, dejemos de hablar de estas cosas. Estoy muy cansado, ¿sí? Buenas noches.
5, 6, 7, 8, pasada, 2, 3, 4, a tiempo, ya, bam, bam. Y preparo y un, bam, bam. Brazos largos y 1, 2, 3, va. 5, 6, 7, acento, ¡pum! Ahí está, bien, chicas, bien, 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 bien. Ya va saliendo la rutina un poquito más limpia, pero Fátima, si tú estiras tu espalda, en automático tus brazos se alargan, ¿ok? Bueno, vamos entonces a empezar a entrenar con cada una de ustedes para decidir quién será la que haga la presentación individual, ¿ok? Flor, quédate aquí, enfrente, las demás se van para atrás, chicas atrás. Sin el listón. Por favor, haznos dos o tres llenés y caes una rodada de hombro y acabas en gran cuarta, por favor. Y... No, Flor, no. O sea, ¿sabes qué? Está como mal. O sea, pareces como panda en cautiverio. No. A ver, Michelle, ven acá. Ven, Michelle, por favor. Hazme una inversión al frente, por favor. Una simple inversión al frente. Deja el listón, por favor. Deja el listón. Inversión al frente. ¿Me ayudas solo con la primera parte, profe? ¿No puedes hacer la inversión al frente tú solo? ¿O no se la sabes? Sí, puedo, solo. No. Dani, por favor, ven. Muéstrale a Michelle cómo se hace la inversión al frente. Ve, Michelle. Así de simple, Michelle. ¿Lo haces tú también, por favor? Sí. Hazlo. Profe, solo ayúdeme con la primera parte, de verdad. No manches, Michelle. No, estás muy pesada para hacer la inversión al frente. O sea, no, por eso no te sale. Le pediré a la nutrióloga que te modifique tu dieta. Tienes que bajar algunos kilos, estar más ligera, ¿sí? Digo, si es que quieres hacer la presentación individual. ¿Está claro? ¿Está claro, Michelle? Ok. Regresa a tu lugar. Por favor, Dani, ven también acá. Vamos a probarla, ve a la maestra. Con el aro también hazme unos giros. Dani, preparas con tu pierna derecha y haces aro, aro, aro. Va. Y con el aro, le digo, con el aro. Eres una cerda. Por eso no puedes hacer los ejercicios. Pero esto no puede seguir así. Voy a bajar los kilos que sean necesarios. Pero yo seré la que haga esa presentación individual. Yo seré. Hija, tienes que comer. Te lo has pasado picoteando la comida y llevas semanas así. Lo mejor será que hoy no vayas al entrenamiento y te llevo al doctor. No quiero ir al doctor. Estoy bien. No seas exagerada. Solo me duele un poco el estómago y por eso no tengo hambre. Abu, ayúdame, please. No digas tonterías, Regina. Mi nieta no puede faltar al entrenamiento. Está ante un momento muy importante en su carrera de gimnasta. Lo más importante es su salud. Y mi hija no está bien, suegra. Voy a pedir que te preparen un té de árnica. Eso te puede ayudar. Tú y tus tonterías de India. Mira, mejor hay que comprarle un antibiótico que le asiente el estómago para que deje de dolerle. Pero, como siempre, no puedes hacer nada bien. Princesa, yo te llevo a tu entrenamiento. Deja que termine de comer, ¿sí? Gracias, Sam. Norma, llévate el plato de la niña.
me miras? ¿Por qué estabas vomitando? Porque me siento mal. Y a ti no tengo que darte ninguna explicación. Kindy asquerosa. No seas metiche. La secuencia que hemos estado trabajando, Flor, por favor. A ver, preparamos. Exacto. Y vas. Ok. Tararán. La fuerza. Y termina. Bueno, pues todavía te falta muchísimo, Flor, perdóname. Michelle, por favor, pasa aquí adelante. Michelle, adelante, por favor. Acá. ¿Lista? Concéntrate, Michelle. Concéntrate, por favor. Falta mes y medio para la Feria Nacional del Deporte y tú serás quien haga el número individual. Sí, yo sabía que yo podía, sí. A ver, bueno, vamos a ver la rutina que estábamos ensayando, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas? Sí. Prepara, Michelle. Hazlo como lo estabas haciendo. Y vamos, brazo. Uno, y bam. Y actitud, y caes, giro, rodada. Cuarta, te paras, gran. Cuarta, y arriba, Michelle. Arriba, Michelle, ¿qué tienes? ¡Ey! Háganse para atrás, niñas. Háganse para atrás. Flor puede estar un poco de agua, un poco de agua. Levantarle la cabeza. Sí, bien. Sí, ¿alguien puede llamar al servicio médico, chicas? Gracias, señorita. Regrese pronto. Mamá. ¿Qué haces aquí? Esperando a que termine su entrenamiento, Flor Yolotzin, tu hija, la que abandonaste hace 17 años. No, mamá. No fue así. Yo no quería abandonar a mi hija. Seguramente eso te lo has estado repitiendo todos los días para callar lo que hiciste, ¿verdad, Mesli? ¿Mesli? Sí, Mesli. Porque ese es tu verdadero nombre. Michelle. Aunque te avergüences ven, de él. Con cuidado, ven acá a las escaleras. Michelle, hija. Vine en cuanto el entrenador nos avisó que te habías desmayado. ¿Hija? Mitch, no manches, no me digas que ella es tu mamá. No, claro que no. Es la ama de llaves, pero es una igualada y a veces me dice hija. O sea, ¿tu papá trajo la sirvienta por ti? Qué oso. Ya cállense, Michelle y Fátima. No sean groseras. Ella es una señora a la que se le debe de tratar con respeto y con dignidad. Yo te ayudo, Ana. Sí, mi amor. Entre indias guarachudas se defienden. Ay, ya, chicas, por favor. ¿Qué modales son esos? Señora Villarroel, gracias por venir. Michelle se desmayó. Está muy débil, muy cansada. Yo creo que lo mejor es que descanse el fin de semana y nos vemos el lunes. Claro que sí, entrenadora, así será. Sí, Mich, te ayudo. No me toques. Ven, yo te ayudo. Muchas gracias. Tienes un gran corazón. Con permiso. Ay, anda la abuelita. Vamos a guardar. Te habla. Ya estamos recogiendo a mi hija. Mañana, por favor. Pásame una bolsa. Están en 30, pero... mañana sí. Pues sí, abue. El coach
Ya eligió a Michelle para la presentación individual. Abue. Abue, te estoy hablando y no me haces caso. Ay, mijita, perdóname. Es que estaba pensando en tu compañera. Michelle. Es tan diferente a ti. Tan grosera. Tan altanera. No, yo no creo que sea así. Pero, pues a mí tampoco me gustó cómo fue que trató a la señora que fue por ella. ¿Desde cuándo vomitas? No sé de qué hablas. Y no seas metiche, india pata rajada. Aléjate, que solo verte me da cringe. ¿No se te ocurre pensar que tú puedes representar a México? No le veo nada de malo. Con tu nopal en la frente, solo nos vas a avergonzar. Mejor ya resígnate, oaxaqueña apestosa. Pues sí, soy oaxaqueña y con mucho orgullo. ¿Y la que avergüenza a México con sus comentarios racistas e ignorantes? Eres tú. Sí, India, lo que digas. Pues sí. Porque por más morita que tú seas, las dos somos mexicanas. Ya sabes que tú serás la que haga la presentación individual, ¿verdad? ¿Has cuidado tu alimentación? Porque necesito que no subas ni un gramo de peso, porque de por sí estás gorda y bofa. Y si subes, la rutina pues no te va a salir. Entrenador, no me gusta que nos diga que estamos gordas, bofas o que parecemos pandas en cautiverio. Pues esa es mi manera de motivarlas. Así es que no te quejes, porque no estoy diciendo nada que no sea verdad. Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, señora. ¿Qué hace aquí? Hoy no hay entrenamiento. Oh, sí, ya lo sé. Venía a ver a tu abuela. Le pedí una bolsa, se la dejé encargada. ¿Una bolsa? No me dijo nada. ¿Cómo se llama? Regina. A ver, dame un momento. No, no tengo ningún paquete para usted. No, no te preocupes. Tú eres Flor, ¿verdad? Sí, yo soy Flor Yolotzin. Me gusta más Yolotzin, pero nadie me dice así porque todos se le dificultan. Yolotzin. Corazoncito. En náhuatl. Sí. Mi abuela dice que me puso así cuando mi mamá me dio a luz. Pero es porque yo era su corazón. Por eso quiero latir y vibrar muy alto, para que se sienta orgullosa de mí allá en el cielo, donde está junto a Dios. Mi abuela ya no tarda. ¿La quiere esperar? No, 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 no te preocupes. Vengo otro día por la bolsa, pero mira, mientras me llevo esto y...